Los he convocado con el fin de informarles que el gobierno federal continúa trabajando en el ámbito de sus atribuciones para tener un proceso electoral federal ejemplar. La Secretaría de Gobernación seguirá trabajando de manera estrecha con las dependencias del Consejo de Seguridad Nacional. Uno de los retos más importantes del presidente de la República, de su gobierno, de nuestra sociedad, es el evitar cualquier intento de infiltración del crimen organizado y de la delincuencia en los procesos electorales. Que no quede duda, el gobierno federal utilizará con toda firmeza toda la fuerza del Estado para erradicar el riesgo de la infiltración de cualquier grupo criminal en este proceso electoral. Respecto a las preocupaciones de las autoridades electorales por el impacto de la delincuencia en los propios procesos, es precisamente el gobierno federal quien desde un primer momento señaló la pertinencia de reconocer la existencia de este fenómeno, de reconocer la necesidad de actuar todos en conjunto para dimensionarlo, para inhibirlo, y justamente lo que vimos la semana pasada es a la República unida, todos los gobiernos de los estados, el gobierno federal, en torno a sus autoridades electorales, precisamente para lograr que este fenómeno y este riesgo sea minimizado. Uno de los grandes logros de nuestra sociedad es tener una democracia sólida, vibrante, dinámica, en la que los mexicanos puedan elegir libremente y en paz a sus representantes. Les reitero a todos los mexicanos el compromiso del gobierno del presidente de la República para que en la jornada electoral sean los ciudadanos y solo los ciudadanos quienes refrenden con su voto la vocación democrática de nuestro país. Muchas gracias.